Bueno, chicos, es que lo que pasa que yo creí mi hermano y yo decía a comer en Bicaner, ya dejamos de Bicaner, ya son 8:30 y ahora estamos en camino al desierto y no encontramos nada. No sé qué vamos a comer y todos tenemos ya hambre y la calidad de comida que vamos a encontrar ahora sería demasiado. Por el camino, por lo menos, no sé qué vamos a hacer. Son 8:30 de la noche, sí, 8:30 de la noche. Vemos que encontramos lo que sea, tenemos que comer. Ojalá que no va a afectar nuestros estómagos. Y vemos cómo sigue, solo por este chico. Y otra cosa que quería decir. Que en el camino, ese es un camino de desierto, ¿no? Y también hay animales como ciervos y estas cosas, así que de repente se vienen en la carretera, así que no podemos correr más que 70, 80 la velocidad. Así que no sé qué vamos a encontrar para comer. La última opción que vamos a tener sería el regalo que yo compré para mi casa. Que es esta cosa que vamos a comer si no encontramos nada. El snack, claro, algo que sí tenemos que comer, pero el agua tampoco tenemos. Agua sí vamos a encontrar, ojalá, ojalá, porque ya es 8:30, como dije, y como no hay tanto tráfico por COVID, entonces no estoy seguro que está abierto más a restaurantes o lo que está en el camino en autopistas. Bueno, hasta el momento. Mira, chicos, ¿dónde hemos llegado? Estamos en el camino, en desierto. Por suerte encontramos un restaurante local que es para los choferes de camión. Mira, son camiones, trucks. Mira los camiones. Así que tenemos que comer aquí en este restaurante. Pero por suerte es un restaurante vegetariano, así que vamos a comer sí o sí comida vegetariana sin problema. Y vamos a ver qué es lo que tiene el señor para ofrecernos. Y ojalá que nosotros vamos a tener el estómago bien, sí, para ver el amanecer de mañana. Vamos, chicos. Vamos. Comida Vámonos. aquí. El nombre de Restaurante Chaudhry Hotel. Chaudhry. Bueno, chicos, aquí tenemos la cocina. Mira, el señor que está cocinando para nosotros. Tan grande como así. Creo que vamos a comer cuatro personas el mismo pan. Cuesta 50 rupias. 50 rupias son más o menos que $1.
Esta es la comida de hoy. El pan que se llama chapati, mira. Y aquí tenemos el dal fry, lentejas frito, ¿sí? Y allí tenemos el yogur frito. Y chili y cebollas. Bueno, ¿empezamos? Primero, voy a ordenar, voy a fler. Fler, ¿dónde hay? Yo creo que he visto esto. Uno, dos, tres. Y cuatro. Voy a empezar. La voy a. No. Ahora me toca para aprobar. ¿Qué tal es? ¿Qué tal, Luis? 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 ¿Qué me gustó. Rico. Ahora el yogur. Está hermano muy mal. No es comida para mí. Sí, señor. Para ti. ¿Por qué no vienes acá? Me gustó mucho, la verdad. No sé cómo es el higiénico, no lo sé, pero el sabor es muy bueno. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo es la comida? ¿Rico? Rico. Me dice que nadie puede comer un pan, que es chapati. Un chapati, nadie puede comer. ¿Y qué volte roti? ¿Volte ese? Badi roti. Badi roti. Dice badi roti, que es pan grande. Y nadie puede comer, terminar uno. Hemos pedido dos para las cuatro personas. Todavía nos falta, mira. Para esta pizza. Sí, es como una pizza grande, chicos. Como pizza grande, claro. Así es. A ver si podemos terminar, pero es muy, muy económico. Después vamos a decir cuánto pagamos acá. Pero ahora tenemos que... Estamos aprovechando de la comida. Son casi 11:30 de la noche, no, 12, casi 12 de medianoche. Estamos en medio de desierto y está muy cerca de Jaisalmer, solo queda 84 kilómetros. Y también está muy cerca al Pakistán desde aquí, creo 300 kilómetros más o menos desde acá llegará al Pakistán. Ya, seguimos el viaje, nos queda como una hora y más de viaje. Después llegamos al nuestro hotel, chicos. Así que vamos. Así llegando a mi hostal. Y está el tipo. Los coches no pueden entrar. Bienvenido a Jaisalmer, chicos. Primera vez en India estoy en algún hostel, así que se ve bien y yo creo que la toca a mí.
Vamos a ver el baño. Está el baño. Cara de cansado. Got me running.